Hola a todos, feliz noche. Son exactamente las 7:30 de la noche. Nosotros felices de podernos conectar a esta hora. De manera que un saludo grandísimo a quienes se van conectando en nuestro Facebook Live de arroba Marta Pinzón Media. Hoy un tema súper interesante del cual hemos venido aprendiendo precisamente para poder hacer la entrevista con el profesor Aurelio Mejía, quien es un experto en este tema. Él es catedrático, él es investigador y además trabaja con un método que combina la hipnosis con lo que ustedes llaman las dinámicas del perdón, el tema de la espiritualidad, todos esos cambios de conducta para aliviar a los pacientes. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los miedos, de las fobias, de las angustias, de las tristezas, de los traumas, y vamos a hablar de eso que nos cede, que no lo podemos sacar de adentro, no sabemos por qué, a través de esta ciencia, cómo funciona. Son muchísimas las preguntas, así que les voy a pedir a todos y agradecer, por supuesto, a todo nuestro equipo de patrocinadores que nos acompaña y a todos los que se van uniendo a nuestro Facebook Live, que vayan haciendo sus preguntas para tenerlas listas para que él pueda contestar. Así que con esto, pues ya saludo directamente al profesor Aurelio Mejía, que nos acompaña a esta hora desde su estudio. Muchísimas gracias por atender esta invitación y esta entrevista. Y bueno, va a ser un gusto conocer un poco más sobre lo que significa este tema, la regresión de la hipnosis, y conocer un poco más de Aurelio Mejía. Bueno, pues un poco más ya es muy difícil porque ya todo eso lo he compartido por YouTube. Saben más mis televidentes que yo y mi abuelo. Pero trataremos de aportar alguna cosa para aquellas personas que recién entran al tema y que recién entran a ver los muchos videos que hemos compartido en YouTube, que ya son más de 4.500. Pero Bueno, me alegro dime, que dime. me hayan dado este espacio para compartir. Nosotros muy agradecidos, precisamente para entender qué es lo que sucede con el tema de la mente humana, tenemos cantidad de preguntas. Y al principio, cuando empezamos a hablar sobre lo que esto significa, le contábamos a toda nuestra audiencia, la que nos sigue, si es posible a través de la hipnosis, de las regresiones, curar, sanar estos dolores del alma, del espíritu, que hablaremos de ellos, si será lo mismo o no será lo mismo, que tenemos muchos de nosotros. Y pues sabemos que además a través de la hipnosis hay diferentes técnicas que pueden ayudar a otro tipo de cosas, como de pronto a dejar algunos malos hábitos, a cambiar conductas, a muchas otras cosas más, que además estaremos hablando, que ya vemos que hay varias de ellas enamoradas en la página de Aurelio Mejía, que tiene que ver, por ejemplo, con la anorexia, la bulimia, la baja autoestima, que es algo de lo que sufrimos mucho, complejos, migraña, obesidad. Y ahora diría yo, y le voy a agregar algo que de pronto no sé si está viendo en su práctica, y es un tema de la depresión, de la angustia, de la caída, de ese estímulo para comenzar todos los días. Comencemos con la pandemia, con el COVID-19. ¿Esto habrá afectado a muchísimas personas? ¿De qué sufre la gente hoy por hoy con este COVID? Pues se ha aumentado la depresión, se han aumentado las tristezas por los encierros y también por las dificultades económicas que muchos tienen que pasar ahora que el sustento ha reducido su capacidad de trabajo, su capacidad de acción, su libertad. Ha aumentado en ese sentido y nos ha producido cambios a todos. Yo rehuía, huía de las sesiones a distancia, vía internet. A mí poco me ha gustado hablar por teléfono. Yo las prefería presenciales. Pero la pandemia hizo que yo me lanzara a hacerlo. Y veo que no es ni tan difícil. Es igual que cuando estamos en presencial. Porque aunque la persona no está sentada al frente mío físicamente, yo la veo al frente en mi pantalla y hablo con ella, la entrevisto y en la sesión real, en la sesión presencial, yo en la camilla le digo cierra los ojos, aquí también le digo cierra los ojos. Y una vez que los tiene cerrados ya no me ve, aquí tampoco me ve. Ya, por lo tanto, lo que sigue es el diálogo, comunicación oral, que sería igual a lo presencial. Abril, y si falla la señal. Como la persona no está dormida, no está inconsciente, hay varias opciones. Una, esperar a que llegue el internet, si fue que la compañía interrumpió el servicio. Dos, si fue que le falló la batería al celular.
pues la persona se conecta con otro celular o con el computador y continuamos donde íbamos. Todo normal. Igual en las presenciales yo tengo algo y es que la persona en medio de la sesión me puede decir, Aurelio, estoy que me reviento, estoy que le hago el charquito aquí. ¿Qué hacemos? Yo, ¿cómo que el charquito? ¿Qué hacemos? Rápido, abran los ojos y me va para el baño. Tanto que yo antes de la sesión las envío para el baño. ¿Ya fue al baño? Bueno, vaya, antes de la sesión. Y un día en mi consultorio tuve una anécdota chistosa. Porque ya me conocen que yo soy así, espontáneo. Y entró una señora porque tenía la puerta abierta. Y apenas entró, le dije, al baño. Ya, así como. Y es que tengo que entrar al baño, sí señora, al baño primero. Pero vea, es que yo estoy buscando la dirección de un odontólogo. Pero como en mi edificio hay muchos odontólogos. Ay señora, qué pena, lo que pasa es que yo es lo que hago, a todos los mando al baño primero. Vea, el odontólogo que usted está buscando está allá al final del corredor. Bueno, hablando de eso, y cuando ya todo el mundo está preparado y empieza la sesión, hablemos y empecemos esta sesión. ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué es lo que generalmente, digamos, debemos tener claro para ese punto de partida? Nosotros hemos investigado algunos datos sobre este tema de conciencia, donde se tiene como un trance, un estado que solo podemos llegar por una serie de técnicas, de motivaciones. Y bueno, la hipnosis trae también su historia. Dicen que la conocemos por esta palabra de himnos, que en griego significa sueño, y que fue definida por James Braid en No, pues usted está, 1843. No. no me está dando tiempo a mí de hablar. No, no, yo voy Bueno, a tener que cuénteme qué controlar pasó ahí. esto. No, pero ¿sabe qué era lo que le iba a pasar? De ahí le iba a pasar a Mesmer, que según tengo entendido, es el primero que se reconoció a través de este tema, la hipnosis, y de ahí en adelante, no sé más. Cuénteme usted, profesor. No, pero usted me preguntó primero que qué era la hipnosis. Dígame, ¿qué es? El ser humano tiene diferentes estados de conciencia a lo largo del día, siendo los más conocidos el estado de vigilia, despierto, atento, como estoy yo en este momento contigo, a ver qué pregunta me vas a hacer. Y el otro estado muy conocido es el de sueño. Me acuesto en la cama, cierro los ojos y me desconecto del mundo. Son los dos extremos. Pero además de esos dos estados habituales de conciencia, hay otros muchos intermedios que llaman estados de trance. Si ponemos a este lado el estado de vigilia, el estado de conciencia máximo atento, y en el lado contrario ponemos sueño, donde yo me desconecto y puede entrar el ladrón y llevarse todo y no me doy cuenta, pasar de vigilia a sueño no es como accionar un interruptor de luz que prende y apague el foco, no. Es un estado que se va logrando poco a poco, poco a poco, poco a poco, como transcurre la luz del día. En la mañana tenemos luz. El sol se va moviendo a lo largo de la esfera celeste y se va ocultando en el horizonte. Y la sombra va creciendo lentamente. La sombra, hasta que un momento u otro, cuando menos pensamos, ya está disque oscuro. Pero no es que haya un punto en el cual diga, ya pasamos de día a noche. No, es gradual. Aquí tampoco pasamos de vigilia a sueño de golpe, ya. No, es gradual. Poco a poco. Y por eso se llaman estados de tránsito, estados de trance, en los que yo estoy como medio dormido y medio despierto. Un estado de trance habitual que ocurre con frecuencia es el de lelo, absorto. Estoy trabajando en la oficina, tengo las manos sobre el teclado, la mirada fija en la pantalla, pero entra un compañero mío de trabajo y se da cuenta que yo no me percibí cuando él entró. Y entonces me pasan las manos por los ojos que los tengo abiertos. Me dice, ¡Ey, Aurelio, despierte! ¿Usted para dónde se fue? ¿Usted en qué está pensando? Estaba pensando en la novia o estaba pensando en un problema que tengo y me desconecté de ese momento del estado de conciencia vigilia y me fue a un estado intermedio en el que yo no estaba roncando ni estaba inconsciente, pero tampoco percibía
con exactitud lo que sucedía alrededor. Eso es Llamado a tierra, hipnosis. que le dicen a uno. Exacto. Llamando a tierra, Entonces, Aurelio. hipnosis son esos estados de trance. El de Y pasa vigilia no es también, por ejemplo. hipnosis. El de Ok. sueño tampoco es hipnosis. Pues para la utilidad que buscamos nosotros. Nosotros trabajamos con los estados intermedios, trance, pero son habituales. Es Acá hay cierto. una pregunta y es, por ejemplo, a veces cuando alguien va manejando y llega al otro lado y uno muchas veces no es consciente de cómo llega. ¿Ahí está en un estado de trance? Está en estado de trance. Puede ser domingo, pero como tiene por hábito y todos los días a la oficina, a esa hora conecta el piloto automático. Y resulta que él está pensando en quién sabe qué problemas. Y el piloto automático lo lleva a la oficina. Resulta que todo está cerrado. Es claro, si es domingo. Eso es un estado de trance. O llega a la oficina en pleno domingo, sí. Y el nombre hipnosis, es cierto, se lo puso un médico escocés. Lo va a decir en español, así no se dice en inglés. James Braid, para que lo busquen en internet los que no sepan inglés. James Braid. Y Él fue el que le puso el nombre, sí. el nombre que conocemos, hipnosis. Antes tuvo otro nombre, pases magnéticos o pases mesméricos, en honor a un médico alemán que trabajaba en Austria, en Viena, el doctor Anton Mesmer. Y él hizo algunas técnicas que permitían que las personas lograran trances hoy en día llamados hipnóticos. Aunque tampoco ese nombre quisiera la ciencia médica que perdurara. A nivel médico prefieren estados modificados de conciencia o estados alterados de conciencia, nombre con el que yo tampoco estoy de acuerdo, porque en realidad no se trata de modificar estados, son estados naturales. Lo que pasa es que los habituales son vigilia y sueño. Y los estados de Sí. trance, a nivel médico, a nivel psicológico, en la actualidad los llaman estados alterados de conciencia, porque se apartan del estado habitual. Hablemos de esos estados. Bueno, ya cómo va pasando la combinación, porque pienso que al principio la hipnosis fue tomada como algo muy mágico, de eso que no se conocía hasta el día de hoy, en nuestro siglo, ya es considerado más una ciencia, unas técnicas importantes que han desarrollado o ha ayudado terapéuticamente a muchos pacientes. Yo quisiera, profesor, que me contara de qué manera uno entiende esto y cómo se ajusta a, de pronto, lograr la recuperación de dolores, de No, angustias, pero de usted me ansiedades. pregunta y sigue hablando y entonces a mí se me olvida lo que lo va a responder. Bueno, lo va a hacer entonces más corto. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo lo ve usted? Los estados hipnóticos se conocen en la humanidad desde la antigüedad. Los indígenas con el tantán de los tambores, el movimiento del fuego, de las llamas, los giros alrededor de la fogata producían estados hipnóticos. Si a eso le combinamos la ayahuasca o le combinamos hierbas alucinógenas, se logran estados de trance. Luego, los egipcios también tenían sus técnicas para lograr lo mismo. Y se conocen sanaciones desde esa época. Indígenas en África han hecho trepanaciones cerebrales con herramientas muy rudimentarias, piedras afiladas. Y en estados hipnóticos es posible producir asepsia, que no haya contagio. ¿Cómo se produce eso? No lo sabemos, pero el cerebro produce endorfinas y produce muchas otras cosas que apenas se están conociendo. Bueno, en una entrevista suya, precisamente usted decía que hay mucha gente que, ¿cuántos despiertos actúan dormidos y cuántos dormidos actúan despiertos? Así es. No se sabe dónde está la frontera. Y ¿Cuántos ahí dormidos hay que sueñan que están despiertos? ¿Y cuántos despiertos hay que actúan como dormidos? entonces uno quiere saber qué es lo que le sucede adentro que no puede conscientemente, cuando cree que está despierto, poder manejar, analizar allá en el inconsciente. Yo no sé cómo es que usted alcanza a llegar allá, profesor, Tú dígame. dijiste analizar.
Y resulta que en ese estado de trance autohipnótico, por la meditación o por el dormir, la mente racional, la mente consciente, se hace a un lado. Entonces la persona no está en capacidad de racionalizar lo que sucede. Allí se actúa más intuitivamente. Tanto es que si mira las terapias, yo en cierta forma juego con la razón de la persona. Yo la llevo a que perdone un gato que nunca le ha hecho nada. La llevo a que coloque en el firmamento este arco iris luminoso, nocturno. Eso no existe. Pero como la persona en ese estado no razona en la forma que conocemos, coloca un arco iris en la mitad de la noche. Entonces, cuando tú me preguntas que la persona en ese estado razona, no, no razona en la forma que lo conocemos, es más bien intuitiva. La memoria es indispensable para recordar todos estos sucesos. Y voy a compartir algo que precisamente fue una serie que vi hace muy poquito en Netflix, que habla sobre la memoria. Dice que a veces no es tan certera como la imaginamos porque mezclamos sucesos que parecen ser reales con otras combinaciones. Esto afecta una hipnosis, es decir, esa realidad que uno está buscando hacia atrás puede ser verdadera o no, o puede que nos haya jugado ahí con el Mira, tema del símbolo y más. cuando tú hablaste de la memoria, yo capté que te referías a la memoria cerebral, a la memoria física que tenemos, a la memoria actual. Pero también hay otra memoria con la que no contaste, es la memoria extracerebral. La memoria que trae el espíritu o el principio vital. Porque la memoria cerebral no tiene por qué hablar de cosas que sucedieron hace 200, 500 años. Evidentemente, tiene que ser otra memoria la que trae esas improntas, esas huellas del pasado. Y a la pregunta, si la persona lo que dice en un hipnosis, en una regresión hipnótica, porque regresión es volver a regresar a un momento en el que sucedió algo, y ese suceso puede ser en la vida actual o una supuesta imaginaria vida anterior antes de este cuerpo. Pues mucho hay de imaginación, mucho hay de contaminación de la mente consciente del sujeto, la mente racional. Muchas personas no fluyen, no sueltan el consciente plenamente. Por eso tú no encuentras dos terapias de regresión iguales. Unas son muy vívidas, dan muchos detalles, detalles que se han comprobado y se ha verificado que sí, que efectivamente eso sucedió. Y lo curioso es que hay memoria no solo hacia atrás en el tiempo, sino también hacia adelante, hacia el futuro. Aurelio, ¿eso cómo es posible? Sí, eso le estaba preguntando, ¿cómo así? De momento, como estamos enseñados a trabajar en las dimensiones largo, alto, ancho, tiempo, pasado, presente, futuro, hay cosas que se salen de ese esquema y nos cuesta dificultad entender. Pero, por ejemplo, yo puse ayer en YouTube un testimonio de una persona que atendí hace 7 años. A veces yo utilizo como herramienta la progresión, no como convencimiento de que eso sea real, sino como herramienta terapéutica, porque si un imaginario enfermó al sujeto, un imaginario lo puede ayudar a sanar. Y así es como yo lo trabajo. Pues como parte de la herramienta terapéutica en ese momento yo utilicé la progresión. Vámonos al futuro. Y nos fuimos unos años que yo le pongo, digo, avanza al momento en que tienes 40 años, avanza al momento en que tienes 50. Y resulta que a esta persona se le perdió el ser que estábamos buscando, que era su novio. Don Aurelio, qué raro, no lo encuentro. Entonces le dije, devuélvete hasta que lo encuentres. Se devuelve en ese tiempo futuro imaginario y lo encuentra 2 años después de la fecha que en ese momento era. Lo encontró, pero lo encontró que estaba enfermo y que estaba muriendo y que se murió. Yo como lo manejo como herramienta terapéutica, yo le volteo la píldora rapidito. Le hago giros allí
que no los explico porque están en los videos que comparto en YouTube. El hecho es que esta semana vino y me dijo, usted me atendió hace 7 años y pasó esto. Pues le tengo algo para contar. Lo que dijimos de que mi novio se moría a los 2 años se cumplió exactamente. A los 2 años murió como yo lo vivencié. Entonces, eso es lo que llaman una progresión, que es lo contrario a regresión hipnótica. Y cuando estamos hablando de poderes de la mente, ayer compartimos en un programa muy interesante con Gloria Cosío de Perú las experiencias de Ramiro y Joana. Ramiro desde Alemania, Joana desde Barcelona. Ambos fueron discípulos míos en un curso que yo dicté en Barcelona, España. Y ellos ahora están trabajando lo que llama la visión cuántica, la visión extraocular. Es posible ver con otras partes del cuerpo. No necesariamente necesitamos los ojos, como creíamos hasta hace poco. Pero los rusos, primero, y después en la Universidad UNAM de México, Jacobo Greenberg, descubrieron que era posible, mediante sensores que hay en el cuerpo, también ver no solamente las formas, los colores, sino leer y poder manejar incluso una bicicleta con los ojos completamente cubiertos. Entonces, apenas estamos tocando los poderes de la mente. Esto es fuerte. Me imagino que vamos a tener que ir descubriendo un poco más lo que el cerebro nos da. Voy a invitar entonces a nuestra audiencia para que haga también las preguntas que tengan y aprovechemos que tenemos al profesor Aurelio Mejía aquí y a saludar a cantidad de personas que se están uniendo a esta hora. A Andrés, a Daniel, a Doris, a Roberto, Yolanda le pregunta, buenas noches, saludos de Medellín. Gracias por presentar la entrevista con el maestro Aurelio Mejía, a Fabiola, a Elizabeth, y nos vamos a una pregunta que tenemos de aquí de Alexandra. ¿Qué tan válido es utilizar ayudas como la ayahuasca, que acaba de hablar de ella, para lograr un estado de trance? ¿Qué tan vulnerable puede estar la persona en ese estado? Primero, miremos el contexto histórico. Ha sido utilizada como parte de sus ritos sagrados en pueblos indígenas, con mucho respeto y con la guía del momo, pues el término no lo quiero como utilizar, el brujo de la tribu. Pero lo han hecho con respeto y como herencia histórica. Y tiene efecto, porque facilita que la persona entre a estados de trance. Permite que la persona se desinhiba, permite que la persona no esté razonando lo que está sucediendo. Y en este momento, el chamán le va guiando, le va orientando, y sí, lo logra. Pero ¿qué sucede con el hombre blanco? Para el hombre blanco la ayahuasca no tiene ningún sentido religioso, sagrado. Es simplemente una mezcla de hierbas que tiene un efecto narcótico, alucinógeno, y como tal produce alucinaciones. Y si no hay una guía adecuada de un chamán, para mí la persona no logra nada, se emborracha, muchos vomitan, muchos tienen diarrea al comienzo. Sí, lo escucho. Sí. Incluso algunos han muerto. Entonces, yo no lo recomiendo al hombre blanco. Al hombre indígena sí lo respeto porque la tradición ha mostrado que funciona. En trabajo con su espíritu. Vamos a más preguntas a esta hora. Andrés nos dice, buenas noches. ¿La parálisis de sueño es considerada un tipo de hipnosis? No te tengo la respuesta, porque yo no he estudiado psicología. Yo lo que he sabido lo he aprendido empíricamente, soy autodidacta. Entonces no te tengo esa respuesta. Pero alguien que no duerma bien ha llegado a su consultorio y dice, mire, yo no puedo dormir. Ah, no, sí. Y vienen y buscamos la causa, cuál es el origen. No puedo dormir porque se acuerda pensando
O se acuesta pensando en los problemas de la oficina. No puede dormir porque se está reviviendo la pelea que tuvo con la novia. Entonces tiene insomnio. Pero ¿O por algo que le pasó en tu pasado? de ahí a Posiblemente. parálisis del sueño, ya son dos cosas distintas. La parálisis del sueño, que la persona quiere despertar y resulta que no conecta todavía el cuerpo y se asusta y le da miedo, le da pánico y siente que cae. Eso es normal. No es sino que se relaje, se tranquilice y Pero recupere ¿qué el control técnica del tiene que cuerpo. usar para eso? No, pues es cierto que si no ha estudiado nada de esto, pues va a sentir ese miedo. Pero si va donde una persona que le ayude con técnicas hipnóticas a buscar el origen, la causa de eso, una vez que lo entienda, sana. Esto se podría curar entonces con unas Sí, sí, terapias de sí, sí, hipnosis. sí. Con una, puede que sí. Con dos, más seguro. ¿Cuántas? Okay. No, en lo que yo hago, normalmente es una. Lo que yo hago, una. Porque yo le dedico 2 horas al paciente. Pero si son terapias psicológicas del método tradicional de 15 minutos, sí necesita por ahí 4, 5, 6 meses. Bueno, me pregunta Fabiola si todos podemos llegar a la hipnosis. Explíquenos un poquitico de ese tipo de cosas que a veces decían, esa persona no la pudo hipnotizar, o sí se pudo hipnotizar, y qué, de qué depende que sí se pueda y hasta dónde llegan. Mira, te voy a poner el ejemplo con el mar. 10 personas que nunca habían visto el mar salieron en un autobús turístico de Bogotá para Coveñas. Llegaron allá a la orilla del mar, se bajaron del autobús y algunas se quitaron los zapatos, se arrimaron a la playa y sintieron que el mar le mojaba los pies. Los refrescaron. Otras más animadas ya iban preparadas con pantalón de baño, vestido apropiado para la ocasión y se metieron al agua, pero cuando ya le llegaba aquí al pecho no siguieron caminando más hondo. No, no, yo ya no sigo, yo me devuelvo de aquí. Y hacían así con el agua, con las manos en las olas. Otras personas llevaron tanque de oxígeno, snorkel. Oh, hay que ver cómo disfrutaron ahí en esos arrecifes. Luego, cuando llegó la hora, se volvieron a subir al autobús y llegaron a Bogotá donde sus familiares y amigos. Y les preguntaron a las 10 personas, ¿ustedes estuvieron en el mar? Todas 10 contestaron que sí. Y usted sabe que es cierto. Lo que es distinto es qué tan profundo entraron las 10. Dos apenas tocaron el agua y les daba miedo de que de pronto una anguila, una sardina le mordiera los dedos. No quisieron ir más adelante, más profundo. Cinco, el agua está aquí. Y dos, fueron a las profundidades. ¿Cuáles? Las que se soltaron, las que fluyeron. Igual sucede aquí. Las personas llegan con preconceptos equivocados, tabúes religiosos, miedos de que se puede quedar así, de que se puede morir, un montón de mentiras. Y entonces algunos llegan solamente hasta la orilla y le dicen a uno algunas cosas, otras las guardan porque no quieren decirlas. Lograron un estado de trance, pero no profundo. Y otras sí se sueltan y influyen a vidas pasadas, reales o imaginarias. Y otras dialogan con sus seres familiares fallecidos, real o imaginario, no importa. Entonces sí, todas las personas logran estados de trance. Sí se sueltan. Porque la persona tiene que colaborar. Yo pregunto, ¿a todas las personas les pueden hacer un trabajo odontológico? Sí, a todas. Pero ¿qué es indispensable para el trabajo odontológico? Que la persona abra la boca. Si no la abre, imposible hacerle esa calza o extraerle esa pieza. Igual, aquí se necesita que la persona se suelta, que la persona fluya, que la persona diga lo que le afecta. Porque nosotros no somos adivinos, no tenemos una varita mágica para transformar cosas que el sujeto no quiere.
Bueno, ¿y qué es lo que busca la gente cuando llega a una terapia? Porque muchos dicen, yo quiero que me cure y hay tantos males, o yo quiero que me haga, o yo quiero saber qué pasó con mi vida pasada. ¿Qué es lo que la Mira, gente... eso llegan por múltiples causas. Miremos una. Llega la mamá con el joven, me lo sienta ahí al frente y me dice, es que él no sabía que lo traje. No, 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 es que esa es la mala amistad de la marihuana. Ahí me dijeron que con la hipnosis era posible cambiar eso, yo lo traigo para que usted me lo cambie. Me le cambie esa mente y me le haga borrar los tatuajes que no me gustan. Señora, qué pena, pero eso no se puede hacer. No se puede hipnotizar a nadie en contra de su voluntad. Váyase para afuera, yo hablo con su muchacho. Ah, no, no, yo le he dicho a mi mamá que a mí no me gusta lo que ella me dice, lo que ella me molesta. La marihuana es buena, tanto que la están usando como remedio para sanar la artritis. Por lo tanto, yo no voy a morir con problemas artríticos. Sí, señor, usted no va a morir con problemas artríticos, pero va a morir en la calle como un desechable. Sí, va a morir de muy buena salud, pero va a morir. Y a veces lo logro convencer de que deje hacer la terapia, y otras veces no. Digo, señora, no pierda su tiempo ni su plática. Vaya, si cuando su muchacho tome la decisión me lo trae, antes no. Otra. Una pregunta, Aurelio, un momentico, hagamos un paréntesis. Ese, por ejemplo, ese vicio o la marihuana, una dependencia como el alcoholismo, ¿viene de problemas que uno haya tenido de pronto en la infancia o de qué viene? ¿Viene de traumas? ¿De dónde viene? Hay cantidad de orígenes puede tener eso. Uno, en el vecindario. El vecinito mayor le dio por tomarse un licorcito y se sentía muy grande. Entonces los otros que eran menores, por seguir al jefe de la manada, también empezaron a tomar y a fumar. De ahí venía. Otro, como el caso de mi abuela. Mi abuela fumaba mucho un cigarrillo que llamaba Dandy o piel roja. Y a veces nos mandaba a los nietos a que le fuéramos a encender el cigarrillito a la estufa, al fogón. Entonces, mientras tanto el niño se fuma el cigarrillo de la abuela mientras se lo enciende. De ahí puede volverse adicto. Tres, oyó decir que con el cigarrillo no le relajaba y que el cigarrillo le quitaba las penas. Y por ver si era cierto, empezó a fumar y se volvió adicta. No, las causas son muchas. Eso es lo que permite la hipnosis, encontrar el origen. Y una vez ubicado, ya se le lleva a la persona que perdone, acepte o retire esa porquería de su vida. Y no entiende, y en la mayoría de los casos es efectiva. Puede que Vea, decida no, no voy a colaborar con esto, ¿ve? pareciera mentira lo que voy a decir, pero están los videos para comprobarlo y están los testimonios. Para el licor, por ejemplo, o la drogadicción, por los métodos clásicos, se necesitan meses y meses y que ingrese a la persona a una institución y a veces sale de institución y sale peor. Aquí, si la persona quiere cambiar y es ella la que toma la decisión, se necesita suspenso, suspenso. ¿Cuántas sesiones? Una. Aurelio, nada más que una, sí, de 2 horas. Y no vuelve a fumar o a tomar licor, ni a consumir la marihuana. Pero es requisito que Okay. la persona sea la que tome la decisión. Y asistir a grupos de terapia de por vida para Nada quitar de una eso adicción. desaparece. Eso desaparece. Okay. Pero es Muy muy bueno que interesante. vean los testimonios en YouTube. Busquen Aurelio Mejía testimonio. ¿Qué se vive en una terapia? De alguna manera, son flashes los que van llegando cuando viene esa terapia. Explíquenos un poquito cómo es la terapia con Aurelio Mejía. Entramos, de qué hablamos, porque como en este momento, como lo ha aclarado, no se pasa el sueño, hay un estado de trance, pero en conciencia, ¿no? Sí, en conciencia. En ningún momento la persona pierde la conciencia. Es una idea errada que hay. La persona en hipnosis es consciente de lo que está diciendo, solo que racionaliza distinto. Y ahí es donde yo aprovecho para utilizar eso como herramienta para ayudarle a hacer cambios de esquema. Yo le ayudo a romper esquemas desde la entrevista. Desde la entrevista ya le estoy haciendo la terapia. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿En el consciente o en el inconsciente? ¿Quiénes juegan ahí en la partida de la hipnosis? ¿Cuál de los En dos? ¿O la los parte dos no están juntos? consciente del sujeto. Allí están los miedos, los traumas, la fobia, los complejos.
Entonces yo tengo que entretener, enredar al consciente para poder acceder al subconsciente. Un ejemplo. Vamos a hacerlo contigo, como demostración para el público. Ok. Esperemos que está pasando un comercial del curso, sí, que va a dictar en Cuenca, en Ecuador, el 16, no, el 16 de julio, no, ahora el 28, es que falta el aviso del 28, dentro de 10 días estaré en Cuenca, Ecuador, dictando un curso. Estaremos dictando otro virtual, pero entre a nuestra página, aurelomejia.com, y allí encontrarán la información. Vale. Bueno, ¿en qué estábamos antes de los comerciales? En que no sé, que íbamos a hacer un ejercicio conmigo. Listo. A comprobarle para a demostrarle al público. Cierra los ojos. Ya sabes que no vas a ser tan inconsciente. Ni te voy a poner a cacarear como una gallina, ni a relinchar no, como un caballo. Por favor, no. ¿Cómo se dice? Bueno, abra los ojos, ábralos para que usted también vea lo que estamos haciendo. Porque usted, que es la que me invitó y no le toca ver. ¿Qué tengo acá? Una taza. ¿Una taza de café o una taza con café? Una taza con café. Con café. ¿Qué tengo acá? ¿Un libro de papel o un libro con papel? Un libro de papel. De papel. ¿Un mouse de plástico o un mouse con plástico? De plástico. De plástico. ¿Una corbata de tela o una corbata con tela? Una corbata de tela. ¿Un sombrero con plumas de venado o de plumas de venado? Un sombrero con plumas de venado. Muy bien. ¿Una sopa con patas de pescado o de patas de pescado? Una sopa con patas de pescado. Perfecto. Ya muchos televidentes se dieron cuenta de que tú estás en hipnosis. Y te voy a explicar por qué estás en hipnosis. Porque los venados no tienen plumas, ni los pescados tienen patas. Tiene toda la razón, yo no estoy concentrada. Sí. No, concentrada no, es que a eso se trataba. Yo tenía que enredar a tu consciente para que no analizara la información que te iba a dar después. Sí. Entonces son técnicas, sí, que hay para decirle al consciente, que es el policía, el vigilante, a usted quédese allá, que no lo necesitamos. Porque vamos a trabajar es con el inconsciente, con la parte total, no racional. Y tú ya no estabas racionalizando. No, yo estaba pensando en otra cosa. Que yo te entretuve claro, con el de y el con. De con, de con. Hice que te fijaras en eso. Se están burlando de mí. No, no, no. Se están burlando de mí, Aurelio. No, no, se están burlando la mitad de los televidentes, pues usted no los ve. No, no los veo. Ahí ya les estoy viendo los comentarios, más o menos. No, entonces esa es la sugestión que hace que uno vaya soltando. Esa es. Cosas de las que no se imagina. Esas son las herramientas que utiliza el hipnoterapeuta para ayudar a lograr el objetivo. Tiene que ir buscando que el paciente conecte con la intuición y no con la razón. Una pregunta, profesor, yo lo veo tan serio en su práctica, pero cuando uno veía al hipnotista en la televisión saliendo a cacarear con alguien, a que le ponía a cacarear o a hacer el ridículo, ¿eso dejaba como entrever como esto es para un show o es para realmente fortalecer de pronto las angustias y los dolores que uno tiene en la vida, no, 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 o para fortalecer ciertas cosas? Acláreme ese punto. La hipnosis de espectáculo le ha hecho mucho daño a la hipnosis terapéutica, siendo la mejor herramienta que tiene la psicología en la actualidad. Pero igual que Hollywood, le ha hecho mucho daño a los contactos con extraterrestres, porque las películas han dado una falsa imagen. Así, la hipnosis de espectáculo ha perjudicado a la hipnosis clínica, la hipnosis médica. Bueno, ya Irma nos dice que fuma, que fumo como demente, dice, quiero una pero terapia. Es que la tonta es ella, que fuma como un demente, ella puede fumar como una persona racional. Es que un demente, ¿cómo fuma? Se acuesta boca abajo
y empieza a fumar con el cigarrillo para adentro, y luego empieza a dar brincos y a gritar como un demente. No, no, fume como una persona Está como normal. normal. ¿Y cómo hacemos con ella? ¿Con una terapia funcionaría para que ella soltara el cigarrillo? Ella tiene primero que cambiar la forma de expresarse. No puede volver a decir fumo como demente. Segundo, ella tiene que decir, voy a intentar, esto es lo que no tiene que decir, voy a intentar dejar el cigarrillo, voy donde alguien que me hipnotice para eso. Ya eso falló, porque el mensaje subliminal que le dio al cerebro es, inténtelo. Pero intentar no es hacer. Mi abuelo decía, no lo intentes 500 veces, hazlo una. Y con ella es suficiente. Exacto. Entonces, si la persona toma la decisión, voy a dejar de fumar, ya dio el primer paso bien. Ahí voy, porque acabo de dar un punto del cual se escucha mucho el poder de las palabras. Y muchas veces nos estamos llenando, no lo decimos, no lo creemos, o si no, no lo creemos, ¿por qué lo decimos? Hablemos un poquito de eso. ¿Qué tan importante y qué tan fuerte es ese poder de las palabras? Ya que tenemos la excusa de nuestra oyente que nos estaba, oyente televidente, como se dice ahora en redes sociales, televidente que auditora que estaba acompañándonos y hablando del cigarrillo, de fumo como demente, ¿qué tan fuerte es el poder de las palabras? Oh, pues vaya a un almacén para que tan fuerte. El otro día yo fui a uno de esos grandes almacenes a comprar unos aliños que necesitaba para una receta que estaba preparando mi hija. Oiga, vine con plancha, vine con mesa de planchar, vine con una tabla para asar carnes, un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque ese vendedor me agarró y me hablaba y me hablaba y me decía, vea, siéntese en este carro, siéntase como un rey. Vea, cierre la puerta, sienta la comodidad, sienta, es un carro nuevo y usted se lo merece. Usted ha trabajado mucho en su vida. Eso es palabrería. ¿Y qué es lo que hace un político? No es tan bien palabra en sus discursos. ¿Y qué es lo que hacía? Cierto. La fuerza de la palabra lo vemos todos los días en los discursos políticos, en los discursos religiosos. La perorata del pastor evangélico no es lo mismo. Y ahí, donde yo también quiero entrar en esa zona de riesgo donde muchas personas muy religiosas dicen, ah, no, eso de la hipnosis es hechicería, eso a mí me da susto. ¿Y qué le dice ese tipo de personas que estoy seguro que muchas también nos están viendo? Muy sencillo. Mi abuelo decía, cualquiera puede decir las tonterías que quiera, incluso puede decir misa cantada y repartir comunión, pero si no lo demuestra, eso no tiene valor. Yo puedo decir que los caballos tienen cinco patas, y habrá gente que me lo crea porque piensan que yo muy serio, pero usted y yo sabemos que no tiene cinco patas, pero si lo demuestro, ahí sí me lo tiene que creer. La fuerza viene cuando se demuestran las cosas. Entonces sí, a usted le van a decir cantidad de tonterías de la hipnosis, ignorantes de la hipnosis, nunca han sido hipnotizados, nunca han hecho una hipnosis y se atreven a opinar. Mi abuelo decía, es mejor ser sabio y pasar por tonto que ser tonto y dármelas de sabio. ¿Cuántos hay que se las dan de sabiondos, de muchos temas y opinan? Pero aún a ver. Y están es repitiendo lo que escucharon decir. ¿Qué opinamos de la programación neurolingüística que está tan de moda, que la utilizamos, que la vemos en la televisión, que a propósito está cambiando ese cuarto poder? Y todo lo que se ve, lo que me acaba de decir el profesor Aurelio, es, ah, bueno, por eso lo escuchamos en diferentes discursos. ¿Cómo funciona esa programación para nosotros mismos? ¿Podríamos utilizarla en nuestro beneficio? Es que estamos hablando de lo mismo, hipnosis. La hipnosis de los egipcios, la hipnosis de los pueblos indígenas. Solo que el nombre hipnosis como tal lo recibió en 1942, me parece que fue. Es un nombre muy nuevo. La hipnosis que practicó Anton Mesmer tenía mucho de espectáculo. Pero funcionaba. Pero eso despertó celos en el gremio médico en Austria. Y le hicieron cerrar el negocio
y tuvo que emigrar. Él era alemán, pero lo recibieron en París con todos los honores porque había llegado la fama de que un médico alemán en Austria sanaba cosas que la medicina convencional no, y es cierto. Pero tenía mucho de show. En París al comienzo le funcionó todo muy bien, pero después despertó también celos en el gremio médico y nunca más Mesmer pudo volver a ejercer la medicina, porque le decían que lo que él hacía era circo. Sí, Pero eso otras la... personas aprendieron. Un médico francés, el doctor Charcot, aprendió. Otro médico francés, el doctor Libot. Total, que se fueron regando semillas y llegar hasta un médico psiquiatra norteamericano, el doctor Milton Erickson. El doctor Milton Erickson empezó a practicar esa hipnosis conversacional. Iba conversando con el paciente y mientras iba conversando lo iba envolviendo. Y lograba muy buenos resultados. Se le conoce como hipnosis ericksoniana, que podríamos decir que es lo que yo practico. Queda Solo más que le... moderna. No, eso de moderno o antiguo, yo no lo catalogo así. Porque no necesariamente lo moderno es mejor. Bueno, la más adaptada, supongo yo, que es desde Sí, la la norma utilizada en este acá. momento, la que se emplea en este momento. Pero en el caso mío, yo le revuelvo un poquito de espiritualidad, le revuelvo de perdón. Digamos que el doctor Milton Erickson nos dio unas recetas, nos dio este libro de recetas de culinaria, pero cada uno, cuando se pone el gorro y el delantal, le pone su propio toque, le pone más sal o le pone cominos y le da cierto sabor a la misma receta. Ahora sí, tú me dijiste PNL. Sí. Pues el doctor Erickson permitía que otras personas fueran a aprender de sus sesiones. Y las personas iban, algunos ponían eso en práctica, otros no. Pero hubo un psicólogo que fue con un amigo varias veces a ver trabajar al doctor Milton Erickson. Richard Bandler fue uno de ellos. Y el psicólogo amigo, que en este momento se me escapa el nombre, pero alguien aquí en internet me lo refresca, o Vamos a el buscarlo doctor él. Alzheimer. El doctor Alzheimer. Listo. Entonces, Richard Bandler, con su amigo psicólogo, viendo lo que hacía el doctor Milton Erickson, empezaron a practicarlo, pero le pusieron un poquito de su receta, de su sabor, y le pusieron un nombre para registrarlo como propio. Programación neurolingüística. O sea que estamos viendo que hay una comunicación, hay una relación entre la lingüística, la palabra que tú me decías ahora, y las neuronas, los pensamientos. Eso es hipnosis. Pero es el nombre de Richard Bandler y el otro se me escapa. Alguien que no me lo refresque. John Grinder, yo, exacto, John Grinder, ya le iba a decir, Rocío se acordó primero que yo, John Grinder y Grinder, Richard John Bandler. Grinder, Pero esos cofundador son de nombres, ONE. igual que el nombre que le puse yo, hipnosis introspectiva. Aurelio, ¿usted por qué le puso ese nombre? Las circunstancias me llevaron a eso. Porque resulta que algunas personas se han considerado dueñas de los nombres. Y algunos me dijeron, Aurelio, usted no puede utilizar hipnosis clínica, que era como yo decía al principio. Porque hipnosis clínica solo pueden usarlo los psicólogos, los médicos y personal de la salud. Y usted no es personal de la salud. Usted es un bachiller autodidacta que ha ido aprendiendo por sí mismo. Por lo tanto, ese término, aunque es del español y el español es una lengua para todos, no. Ya ese término se apoderaron los psicólogos. Ah, bueno, se apoderaron los psicólogos. Listo, está bien. Entonces, pongámosle otro nombre. Entonces, como lo que yo hago es que la persona haga una meditación asistida en la que yo le ayudo a que medite y voy poniéndole mis propias cositas, entonces yo ayudo a la persona que mire hacia adentro y hacia adentro es intro. Y como es una hipnosis intro. ¿Y qué vamos a hacer con esa hipnosis intro? Inspeccionar, analizar. Entonces, por eso se llama hipnosis introspectiva. Pero
Si alguien quiere decir, lo que hace Aurelio es hipnosis común y corriente, es cierto, es hipnosis común y corriente. Pero le ponemos introspectiva para que sepan que es el toquecito que yo le di de la terapia del perdón, la comunicación con espíritus y demás. Pero es la misma PNL de Richard Bandler y John Grinder. Y otros nombres que le han puesto a la hipnosis, hipnosis cuántica, hipnosis de introspección asistida. Pero es solamente para evadir controles en aquellos sitios donde se creen dueños de las expresiones lingüísticas. Bueno, nos aclaró algo muy importante y es la meditación. Hoy por hoy mucha gente utiliza la meditación para mantenerse, digamos, en un estado no solamente tranquilo, sino también, como dicen ahora, de mindfulness, de conocimiento, de crecimiento. ¿Cómo funciona la meditación y qué piensa el mindfulness? Me te digo cómo funciona para mí. En los semilleros de hipnosis que yo comencé hace 25 años en Medellín, enseñando y compartiendo y aprendiendo entre todos, hacíamos unas reuniones semanales en la casa de algunos de los del grupo. Y ellos, yo no, tenían por costumbre iniciar la reunión amistosa, tertulia, con una meditación. Y entonces nos poníamos de acuerdo, o se ponían ellos, porque yo soy aparte de eso, de la meditación. Bueno, ahora, ¿quién va a dirigir la meditación? La mayoría de las veces la dirigía un amigo nuestro, Alberto. Y decía unas palabras muy bonitas, con los ojos cerrados, cójanse de las manos, y ahora sientan cómo la energía pasa por sus manos, y ahora sientan que una energía baja por la coronilla de la cabeza, y se va expandiendo por las vértebras cervicales, y luego va pasando por la rabadilla, bueno, en caso de que sea una gallina, porque la gallina también la pueden. Y eso duraba 10, 15 minutos. Y cuando ellos decían, bueno, terminó la meditación, ahora sí vamos a lo que vinimos, en ese momento yo despertaba. Y ellos dicen que hasta roncaba. ¿Qué quiere decir? Que yo en la famosa meditación no era capaz de imaginarme las cosas. Y más bien me quedaba dormido. Yo nunca he meditado, no sé lo que es eso, por lo tanto no puedo opinar. Para mí la meditación es dormir y muy bueno. Yo pasaba muy bueno en las reuniones con los amigos en la parte de la meditación. ¿Por qué no Porque nos Carlos, acordamos voy a usualmente decir el nada? nombre, Carlos Dígame. Alberto Pérez sí hablaba muy bonito y todavía lo hace porque él todavía sigue teniendo las reuniones cada primer domingo de mes. Pero no lo volví a quitar. No, es que eso de invitar es distinto. Vea, yo empecé las reuniones entrada libre. Primero en el Centro Comercial La Casona, de aquí en Medellín, que me prestaban el salón de conferencias de un restaurante. Un señor Villegas, muy amable, me prestaba el primer domingo de mes eso para yo hablar. No me cobraba nada. Iban alrededor de 200, 300 personas porque era entrada libre. Luego, Eliezer Villegas alquiló ese local para que hicieran yoga, entonces no pude volver, pero me prestaron la biblioteca pública de Envigado. La abrían para mí cada primer domingo de mes. Abierta al público la biblioteca, que los domingos es cerrada, pero ese día se abría para que la gente entrara al salón de conferencias. Y yo empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, todo el día. Y allí hacíamos hipnosis y explicamos todo esto, sin cobrar ni un centavo. Antes bien, yo llevaba juguetes de mi bolsillo para los niños, porque la gente, como era un domingo, a veces iban de familia. Y para que los niños y las niñitas dejaran a sus padres escuchar la conferencia, hacer todo, yo le llevaba muñequitas, carritos, avioncitos, de mi bolsillo. Yo llevaba el café. Así fue como empezamos estas tertulias. Pero llegó el momento, hace 7, 8 años, en que yo empecé a hacer esas tertulias, pero ya a nivel internacional. Empecé a viajar por Italia, por España, por Francia, por Dinamarca, Estados Unidos, Suramérica. Por lo tanto, yo ya no podía estar los primeros domingos de cada mes aquí. Entonces, Carlos Alberto, uno de mis discípulos, asumió esa obligación voluntariamente y lo hace. Es entrada abierta al No, público. sigue haciendo. Si me escriben a mi WhatsApp, yo les doy los datos de Carlos Alberto Pérez por si están interesados en ir a Medellín.
aunque ahora con la pandemia estamos un poquito restringidos y Carlos Alberto lo está haciendo a nivel virtual. Bueno, parece que se nos fue la señal, aunque aquí dice que estamos en vivo. Mientras tanto, tomo algo. Viendo sus preguntas, si Bueno. ustedes quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, yo por ejemplo estoy pensando si se puede hacer una hipnosis a un niño. Y otro tema interesante No, es, pero no me ¿por qué cambie no de tema. recordamos desde cierta etapa? ¿Se acuerdan ustedes desde los 2, 3 años? Yo no me acuerdo de los 2, 3 años, pero de alguna manera hay gente que se acuerda de una etapa mucho más mayor, o sea, mayor, cuando es 7, 10, 15 años. Pero los 2, 3 años no, y quiero saber qué pasó. Ah, ya nos conectamos de nuevo. Sí, Preguntas se de aquí, cayó la volvemos. señal y eso puede ocurrir en una terapia. Pero no se También se cae la preocupen, señal. hacemos lo mismo que acaba de suceder aquí, volvemos a reconectar y la terapia continúa donde iba. Sí, Eso señor, parece más. pregunta. ¿Por qué no nos acordamos de cosas de pequeños? Esas son dos preguntas, porque usted habla largo. No, Una. hágame de a una, que usted tiene por costumbre soltar una ráfaga como una metralleta de preguntas, a mí se me olvida, y quedan Bueno, una preguntas de pregunta. las que usted hizo sin responder. A ver, ¿qué pasa cuando somos pequeños de que no nos acordamos a los 2, 3, 4 años? Mira, tú dijiste algo que llama por qué. Y te lo voy a responder con este cuaderno. Este cuaderno representa nuestra vida, nuestras acciones. A la izquierda está la página que ya está escrita. Representa el pasado, lo que ya se fue y no se devuelve. El pasado no se puede volver a reescribir. Esto es tinta indeleble. Tenemos al frente, en la otra hoja, algo en blanco. Representa el futuro. No está escrito. Lo escribimos nosotros. ¿Y cuándo lo escribimos? En el presente. Aurelio, ¿y dónde está el presente en ese cuaderno? Está aquí. Mírenlo. Eso que acabo de poner es el lápiz. Representa el presente, el que escribe. Y si observan, el pasado es muy grande. Miren qué tan grande es el pasado. Y ya está escrito. El futuro, para ciertas personas, también puede ser muy grande. Miren toda la cantidad de hojas que todavía tiene el futuro. Pero observen el presente, qué tan cortico es. Sí. Prácticamente no tiene espacio el presente. Es un instante, ya. Ahora sí, vamos a lo que tú me preguntaste. ¿Por qué no recordamos? Esto, aquí donde está el pasado, están los porqués. Y lo voy a escribir con letra que se vea. A ver. En lo que ya está escrito están los porqués. ¿Por qué nací en esa familia? ¿Por qué me enfermé de eso? ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué me tocó esa esposa? ¿Por qué tuve ese hijo drogadicto? Los porqués corresponden a preguntas que tienen que ver con el pasado. En el futuro no hay porqués. ¿Cómo vas a preguntar por qué tal cosa si resulta que eso no ha sucedido? Aurelio, entonces, ¿qué hay en el futuro? ¿Para qué? En el futuro están los para qué. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué no recuerdo? ¿Dónde está? ¿Por qué no recuerdo el pasado cuando yo era niña y tenía 2 años? Y yo ahora te pregunto, ¿y para qué quieres recordar eso? Si eso ya lo viviste, eso ya se fue, ¿qué puedes cambiar? Sí, claro. Es... Lo podríamos recordar si hay un para qué. Aurelio, es que cuando yo era niña posiblemente me violaron y es por eso que yo le tengo fobia, temor a los hombres. En ese caso, si vamos a utilizar la hipnosis para entender por qué
Tienes fobia a los hombres. ¿Para qué te sucedió eso? ¿Qué tenías que aprender? El perdón. La aceptación. Eso nos permite la hipnosis terapéutica, la hipnosis introspectiva. Ir a buscar los porqués, pero para encontrarle un para qué, una razón de ser. Bueno, eso es lo que hace difícil entender de qué manera le puede suceder eso a una niña. Hay cosas que nos cuesta mucho trabajo digerir, ¿no? El hecho es... Mira. Ay, señor, a ver, explíqueme. Sí, yo te lo respondo de una vez. Si damos como hecho cierto que lo de las vidas pasadas existe, entonces podremos entender por qué le suceden esas cosas a esa niña. Porque en un supuesto imaginativo pasado, a lo mejor fue una persona muy rica que abusó de las mujeres. Y ahora, por ley del karma, ley de causa y efecto, ley de la compensación, le toca ser mujer y va a tener violación de algunos hombres. Aurelio, pero es que eso es revancha a nivel espiritual, eso es venganza. Llámalo como quieras, pero tú no me has preguntado si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. Yo te estoy diciendo que a nivel de terapias hipnóticas, en las regresiones a supuestas vidas pasadas, encontramos que esa es una de las razones. Entonces eso es karma. Exacto. Exacto, para los que creen en eso, sí. Pero si la persona no cree en karma, no le va a haber sentido a eso. ¿Y por qué tengo que vivir otras vidas? Bien harta que es esta, y que me digan que tengo que vivir indefinidamente más vidas. No, a mí nadie me pidió permiso que si quería nacer. Yo en la nada estaba, en la nada era. Nada sentía, nada me dolía, no tenía que madrugar. No tenía que atender preguntas en un programa de televisión. No tenía que ponerme corbata. Porque si en la nada estaba yo, de la nada me sacaron. Ah, yo no te tengo esas respuestas. Pero ya estamos aquí, no tenemos más remedio que vivir esta vida y esperar a ver qué pasa cuando termine. ¿A dónde vamos? Bueno, hoy con preguntas. Preguntas porque ya se nos va agotando el tiempo y muchas cosas por entender. Hay una persona que de pronto se haya tenido inestabilidad, pongámoslo a nivel laboral, pica aquí, pica allá, pica acá. ¿Podría ser posible hacer una hipnosis para conducirla, para manejarle mejores oportunidades o no? Sí, claro, porque es que la persona ahí lo que está mostrando es inseguridad, baja autoestima. Y cualquier roce, cualquier problemilla con el jefe la hace cambiar de actividad o de empleo. Hay que buscar, o sea, que hay que buscar la fuente. ¿Qué es lo que hace y, que tenga esa inestabilidad? Vea, el sujeto llega con el problema, pero él también trae la solución. Yo solamente le ayudo a encontrar. Yo fuera un mago donde tuviera soluciones para todos, ¿no? Yo no tengo ni soluciones para mí, voy a tener para otros. Yo le ayudo a encontrar lo que la persona me trae. Y a veces cuando sucede alguna cosa le digo a mi abuelo que me ayude. ¿Se puede invocar a alguien? Eso es mentira. Vea, yo tuve dos abuelos. ¿Cuál de los dos más cascarrabias? Bravo. El abuelo Mesa era galleros. Yo veía que él entrenaba unos gallos de pelea ahí. Nunca me dijo te quiero. Nunca me dijo nieto lindo, aunque yo era muy lindo. Yo es que me dañé ya con las prestadas. Nunca me lo dijo el abuelo Mesa. Es que a nosotros nos enseñan a querer a los abuelos y a los papás, sean como sean. O sea, que ¿a los papás? Un momentico. Oiga, pero es que usted no me va a hablar del abuelo Mejía. El abuelo Mejía se la pasaba haciendo crucigramas. No me miraba, no me decía. Simplemente me regañaba cuando yo ponía una cosa donde no era. Porque yo viví con los abuelos, con los dos. Decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Cuando yo la ponía donde no era. Y luego seguía haciendo su crucigrama. Pero resulta que yo hago quedar bien a los dos abuelos en las terapias. Pero eso no es cierto. Eso todo me lo invento yo. No eran tan queridos. No, a lo mejor sí eran queridos, pero nunca me lo dijeron. Seguro. Y allá deben estar los dos. Déjelo que él llegue aquí. Déjelo que él se muere. ¿Cómo que el abuelo decía? ¿Cuándo dije yo eso? Ese es el miedo que yo tengo de morir, que me agarren a los dos abuelos. No, pero que le toquen la próxima. ¿Quién sabe pagándole? No, que me toquen la próxima, que me toquen la cercana. No, qué miedo. Bueno, ahora sí, ¿qué fue lo otro que dijiste? Ya me olvidó. No, es que así usted, cuando usted me da tantas vueltas, también me hace olvidar. Usted me hace varias preguntas a la vez. Pero entonces tengo que aprovecharlo, ¿cómo no lo voy a aprovechar? Y con tantas cosas. Aquí Laura está preguntando, buenas noches, hay una persona
con múltiples personalidades? ¿Cómo se puede trabajar con esas personalidades una a una y en diferentes sesiones? No, ¿para qué diferentes? ¿Por qué no hacerlo en una misma sesión? ¿Para qué De una vez a convertir todas. esto en una terapia psicoanalítica convencional? ¿Por qué no hacerlo en una sola sesión? Yo pienso que en 2 horas sale de eso. ¿Y por qué uno puede lograr tantas personalidades? ¿Esto se cura así en 2 horas? Pero es que personalidades es el término que le puso la persona. En un momento está triste, en otro momento está feliz. Entonces, si usted quiere llamar personalidad feliz, personalidad triste, sí, son dos personalidades. Pero yo no lo trato así, yo lo trato como miedos, tristezas, complejos, culpas. Ya nombres que le hayan puesto en psicología, etiquetas. Yo lo primero que hago en la entrevista es quitar etiquetas. Yo no soy médico, por lo tanto no puedo basarme en eso ni en exámenes clínicos. Culpas, culpas es lo que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Con eso crecimos. Muchas culpas. Y lo que yo hago es que le retiro esas culpas, se las retiro, las retiro y mando todas esas culpas para Santa Fe de Antioquia, que allá hacen culpas de tamarindo. A eso le revuelven azúcar, lo envuelven en unos papelitos transparentes y sabe muy bueno las culpas de tamarindo. Profesor, vea, si usted está hablando tanto de eso y conoce un poco, como nos ha dicho, de todos esos dolores que tiene uno desde que nació, desde esas otras transgresiones que ha tenido, si fuera, pues yo imagino que tiene hijos, usted acaba de decir que su Tengo hija. 3 hijos, Y tiene todos tres nietos, en el ¿cierto? campo de la medicina. Tengo Tiene tres nietos. hijos y 3 nietos. Bueno, ¿qué consejo le daría a los papás modernos, a estos que Vea, tienen otra generación de educar, otra manera muy a distinta? los papás que busquen a ver si acaso las autorizan a adoptar niños. Ojalá que no, a los papás. Porque qué pena, yo no tuve 2 papás. Yo tuve apenas un papá y una mamá. Yo desde la entrevista le empiezo a desprogramar eso a la persona cuando me dice mis papás. Y yo le pregunto, ¿y a su mamá le gusta que usted la llame un papá más? Usted podría decir mis mamás, y eso es correcto. Ya lleva 10 años diciendo mis papás están en la casa. Pues empiece desde hoy a decir mis mamás están en la casa, a ver qué dice su papá. Sí, tiene toda suena, la razón. Suena es el mucho español. Mejor si dicen mi papá y mi mamá están en la casa. O si quiere decir con una sola palabra, entonces diga por lo menos mis padres, pero no mis papás. Eso suena muy raro. ¿O no? Tiene toda la razón. Yo también creo que sí. Eso se aceptó en el pasado cuando no se hablaba de la unión gay, cuando no se hablaba de que están viendo a ver si permiten la adopción gay. Desde mi punto de vista, ojalá que no. ¿Qué piensa? Yo sé que más de curar? Uno se enoja por lo que estoy diciendo, pero es mi opinión. Pues la unión gay sí, háganlo si quieren, pero ya involucrar un niño en esa relación, no. Desde pero mi punto de una vista. Pregunta, el homosexualismo no es ninguna enfermedad. Es que yo lo digo siempre, eso no es ninguna enfermedad. Yo no estoy en contra de eso, lo que estoy es en contra de la adopción gay. ¿Y por qué? En la escuela el día de mañana, asumiendo que al niño lo adoptaron Roberto y Carlos, y asumamos que los niños que hay en el salón, 29 son de matrimonio heterosexual y solo este es de una unión gay, cuando esté la maestra preguntando por los nombres de los padres, ¿cómo se va a sentir este niño al decir que su papá y su mamá se llaman Roberto y Carlos? ¿Qué pueden responder los otros niños? ¿Acaso le hacen bullying? No me extrañaría que lo hagan. No, se lo van a hacer, como cuando empezó Exacto. el primer niño afrodescendiente a una escuela de blancos. Seguramente Exacto. le iban a hacer bullying. Por pero la allá, salud mental del niño, en la misma escuela. Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay. Bueno, por la unión sí, hágalo, pero no la adopción. Usted tiene miedo que le hagan daño al niño por el bullying, pero tendrá que saberse afrontar. No, el bullying es uno de los factores, habría más. Bueno, María del Carmen. ¿Una persona que tiene demencia vascular a través de la regresión le puede ayudar a recordar temas pasados? No te tengo la respuesta porque yo nunca lo he hecho, ni sé qué es una demencia vascular. No se sabe qué es demencia. Sí, tampoco. A ver, María del Carmen, acláranos. Igual a cualquier persona se le puede hacer una hipnosis.
a cualquier Los persona, pacientes psiquiátricos independientemente de con... la condición. Y yo pregunto, ¿qué es un paciente psiquiátrico? Un paciente que está atendido a un psiquiatra. Y si lo está atendiendo un psiquiatra, ¿por qué no lo puede atender un psicólogo? Y lo está atendiendo un psicólogo, ¿por qué no lo puede atender una hipnoterapéutica que simplemente utiliza una herramienta potente de la psicología, como es la hipnosis? Entonces yo no contesto esa pregunta, que me la conteste el que la hizo. ¿Por qué los pacientes psiquiátricos él considera no candidatos a este tipo de tratamientos? Y tengo otra. ¿Existen riesgos al hacerse una hipnosis? Ninguno. ¿Qué riesgo tiene la meditación? Ninguno. ¿Que se quede dormido? Eso lo iba a decir porque ya no lo contó. Que se quede dormido. Pero ¿se puede salir fácilmente o no? ¿O hay que esperar a que diga a partir de este momento cómo sale uno de la meditación? No, la persona en todo momento está consciente. Lo que no está es racional en el sentido habitual de la conciencia de vigilia. Pero la persona en cierto momento me ha dicho, Aurelio, yo no quiero seguir, paremos ya. Y paramos. O Aurelio, quiero permanecer más en este estado porque me siento muy bien. Le digo, bueno, entonces mientras yo tomo café, usted permanezca en ese estado, me avisa cuándo paramos. Pero Mientras tanto, tomamos una taza de café con Aurelio Mejía. sí, ya lo A ver qué vi, se me está hizo la cama. buenísima. Estas Ahí son está. tazas que traigo de diferentes países que visito. Voy trayendo las tazas. Esas son tazas reales. Y ahí hay una de Canadá, me imagino. Hay de Canadá, hay de Dinamarca, hay de Francia, Estados Unidos. Dice María del Carmen que la demencia vascular es una enfermedad, dicen que es una enfermedad mental producto de otras enfermedades, tengo entendido. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, una persona con una enfermedad puede hacer hipnosis Pero es que, es que con enfermedad problemas es un término muy amplio. muy extenso. Entonces yo ¿Quién no pregunto, puede una hacer hipnosis? persona, vea, mi hijo es cirujano vascular. Entonces la pregunta es, ¿será que una persona con enfermedad se puede operar de algo vascular? Depende de la enfermedad. Si tiene una enfermedad infecciosa que se pueda transmitir por el quirófano. Mi hijo es el primero que le dice, yo no te puedo operar. Primero sana esa enfermedad que tienes, sana ese COVID y luego vienes y yo te opero. Okay. Y el que le dice si tiene enfermedad COVID es mi otro hijo que es radiólogo, Felipe. Felipe le dice, listo, ya usted sano del COVID, ya puede ir a que mi hermano Alejandro le opere esas venas. Entonces eso es relativo, no podemos generalizar. Entonces hay que hacer la cita para decir exactamente en qué condición está para que Aurelio le diga sí o no, que No, le no, pueda no, hacer no. hipnosis Así o no no. hago yo. No, Entonces, ¿cómo yo es? es una sola cita, no más. Desde la entrevista, yo ya le empiezo a romper esquemas. Pero en la llamada que hizo a mi secretaria le dice, entre a la página y lee la información. Está disponible. Mi libro está gratis al público. Con solo entrar a mi página lo pueden descargar. Un libro de más de 400 páginas. Gratis, libre. Ahí explico yo todo. Entonces la persona tiene que informar a qué viene donde mí. Es como la persona que quiere un tratamiento de ortodoncia, pues ni tiene idea de lo que es eso. Por lo menos que le pregunte a algunas personas cómo le van a enderezar esa dentadura y en qué consiste y cómo son los ganchitos y esos cauchitos que le ponen en los dientes. Tiene que tener un conocimiento mínimo para que no perdamos tiempo ni ella ni yo. Bueno, ahora que tengo que seguir con temas que están preguntando harto. La esquizofrenia, la psicosis, por ejemplo, decía Fabiola que estaba hablando de una persona que tuviera cierta clínica. Esquizofrenia, psicosis. Mire, el otro día que iba a estrenar yo este apartamento, me fui para un almacén que llama Home Center, donde venden de todo para decorar y ambientar este apartamento. Y estaba en promoción un set, un conjunto de tarros de cocina, para poner ahí en el aparador, bien bonitos, de colores. Y ya estaban marcados harina, azúcar, mosto, sal, arroz, como 12 tarros. Y yo los puse.
Oiga, de esos tarros todavía tengo como seis sin estrenar. ¿Por qué? Porque yo no uso mosto. ¿Por qué? Porque yo no uso esos condimentos. ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo tirar ese tarro para otra cosa? Ah, porque ahí dice cominos. ¿Cómo le voy a echar azúcar? Porque ahí dice arroz. ¿Cómo le voy a echar sal? Ya están etiquetados los tarros. Es el problema cuando las personas llegan a una consulta psico-hipnoterapeuta con etiquetas. Lo primero que hay que hacer es quitar las etiquetas. Si yo quiero utilizar esos tarros para otras cosas, tengo que buscar con qué le borro eso que dice ahí para poder echar ya lo que yo quiera. Entonces, ¿qué es que tiene esquizofrenia al grado 2 con hiperactividad infantil espermatozoide? Primero yo que voy a saber qué es esa etiqueta, yo no es que si quiere decir eso. Entonces le digo al sujeto, explíqueme en sus palabras qué es lo que usted tiene. Ah, no, es que yo tengo miedos y a veces escucho como voces. Ah, listo, entonces vamos a ver con la hipnosis qué te quieren decir esas voces. Así es como esto funciona, pero no con etiquetas que traen de psiquiatras ni de psicólogos. Alguien me está pidiendo, porque me escriben mi WhatsApp directo, que definamos la diferencia entre regresiones y la hipnosis, o qué relación hay Ah, no, específica no, yo le entre... hago ya la diferencia. Dígame. Súper fácil, no tengo que gastar neuronas para eso. Imagine, ponga a funcionar la imaginación porque aquí no lo tengo. Que esto es Me una hace la premia. jeringa. Bueno, aquí tal vez más fácil con esto. Imagina que esto es una jeringa. Que como puedes ver, es un dispositivo de forma tubular que tiene un émbolo y que tiene en el otro extremo una aguja. Es una jeringa. Y también lo llaman inyección a nivel popular. Y a mí me dijeron que la inyección era muy buena para quitar el dolor de cabeza. Yo tenía dolor de cabeza y me fui para una farmacia. Y mirando así el mostrador que era transparente, le dije, señor, usted me vendió una de esas inyecciones. Y le señalé. Me dijo, señor, ¿cómo no? Y me empacó una jeringa. Yo me la traje para la casa y yo había visto que las jeringas hay que enterrarlas. Pues no la entierro aquí porque en pronto me ensucia la camisa. ¡Chum! ¡Ay, qué dolor me dio! Pero yo tenía la esperanza de que me quitara el dolor de cabeza. No se me quitaba y no me quitaba. Y ya me estaba doliendo aquí. Me fui para la farmacia y digo, señor, esa jeringa como que no me funcionó bien. Usted me vendió otras dos. Y me vendió otras dos. Porque yo, a lo mejor son tres inyecciones las que uno necesita para que le quite el dolor de cabeza. Una, otra. La otra en la nalga, pues ahí no les muestro dónde me la puse. Pero imagínense. Ya. Oiga, ya no me podía ni sentar. Y el dolor de cabeza seguía igual. Entonces yo volví a la farmacia. Y le dije, señor, esas jeringas que usted vende aquí, esas inyecciones no sirven para el dolor de cabeza. ¿Cómo así, señor? Explíqueme qué es lo que usted me quiere decir. Sí, yo le compré tres inyecciones. ¿Usted se acuerda? Sí, señor, yo le vendí tres. Y esto Listo, podría ahora sí bueno, ya Silvia, conectó, ya conectó más fácil. Momentico que voy en tres inyecciones. no, porque eso parece cuento de Agatha Christie, nos dejó así. Sí, señor, yo le vendí tres inyecciones. ¿Cómo que no le sirvieron? No, no me sirvieron. Yo sigo con el mismo dolor. Incluso ya me duele aquí, aquí, aquí. Señor, ¿y usted qué medicamento utilizó? ¿Medicamento? ¿Cómo así? Sí, es que esto solamente es para llevar el medicamento al torrente sanguíneo, para que sea más efectiva la acción, porque se lo puedo vender en jarabe, se lo puedo vender en pastillas, pero en inyección es más efectivo. ¿Cómo así? Y es que le tengo que poner esto a... Sí, señor, usted le tiene que poner analgésico para el dolor de cabeza. Si quiere lo vendo de una vez. ¡Anacin! Pues bien, ahora sí.
La hipnosis como tal no sana nada. La hipnosis como tal es esta jeringa. Lo que sana es el medicamento que yo aplique con esa jeringa, con la hipnosis. Y el medicamento mágico se llama perdón, se llama aceptación, se llama comprensión, se llama tolerancia. Ese es el medicamento. Y se aplica con esta jeringa para que llegue más rápido al torrente emocional de la persona. Porque habría otras formas. Ir a misa 6 meses seguidos y escuchar los discursos del sacerdote que está allá. Esas serían las pastillas. Hay otra forma, ir a un templo evangélico, ir a ver el pastor allá, hacer hipnosis colectiva y tumbar a esa gente y decirles que fue el Espíritu Santo el que les echó zancadilla y los tumbó. También lo pueden hacer. Pero si quieren algo más efectivo, la hipnosis con el medicamento psicológico, perdón, aceptación. Esa es la diferencia entre una regresión y la hipnosis. La hipnosis, la jeringa, la regresión es una de las maneras de aplicar el medicamento. Son dos cosas diferentes. Regresión es recordar el momento en el que se originó el trauma. Y la hipnosis es una técnica que le permite potenciar la memoria para que lo recuerde. Y aquí está la parte clave de estas dos, que es el eslabón perdido. Hay espacios que se olvidan, o de pronto a veces son tan difíciles esos traumas que los bloqueamos, los cerramos. Yo he escuchado que a veces nadie se acuerda. Cuando llega la hipnosis o la regresión, ahí se lo encuentra, pero es una sorpresa. Eso pasa, ¿no? Bueno, ¿o no? Mira, la mente humana es prodigiosa, es muy sabia. En realidad todo está recordado, solo que no lo hacemos consciente, pero todo está ya guardado. Pero el organismo, el mismo en su sabiduría, bloquea lo que él considera que tiene que bloquear. Por eso yo digo que la hipnosis regresiva no se debe hacer por curiosidad, por un paseo exploratorio de turismo al pasado, a ver quién fui yo, si fui la reina de Saba o uno de los reyes de Francia. No. Yo pongo el ejemplo con un lago de agua cristalina que hay en la selva. Una selva hasta ahora inexplorada. Pero alguien con uno de esos drones lo descubrió y armó un plan turístico, un paseo a ese lugar. Y se apuntaron muchas personas, hay que reconocerlo. Llegaron a ese lugar. El agua estaba cristalina, parecía un espejo. Las personas se bajaron del bus, asumiendo que logramos hacer primero una carretera, porque si era una selva no había carretera, pero como estamos con la imaginación, se bajaron del bus y empezaron a bajar sus mochilas con el sándwich, la Coca-Cola, todo. No, primero vamos a tomar un refresco para descansar y luego nos metemos al agua. Y se metieron al agua. Al final de la tarde, cuando se fueron, usted no se imagina cómo quedó ese lugar. Bolsas de plástico, envases de gaseosa. Desechos de sándwiches, de hamburguesas. El agua, toda turbia, enlodada, porque unas personas se metieron allá a bucear en lo profundo y arrancaron algas que les gustaron, dizque para la pecera que tenía en la casa. Otro vio una piedra que daba avisos y también la quitó. Y todo eso que movieron allá levantó lodos. Lodos que pasaron a la superficie. Y la tal excursión ecológica no fue ni tan ecológica. Pues bien, cuando hacemos una excursión al pasado de la vida actual o supuestas vidas anteriores, arriesgamos remover lodos que tenemos ya asentados allá en lo profundo y que pueden ir a la superficie, a la parte consciente. Y la persona puede salir peor que como llegó, por curiosidad. No se debía hacer. Como no, como herramienta, como herramienta terapéutica, sí. Como herramienta de turismo emocional,
No. Mejor que ticos. Pues ha sido un gusto conocer este tema del cual, y le confieso yo, desconocía muchas cosas, el estudiar de dónde venía el tema de la historia. Había escuchado mucho sobre Aurelio Mejía, vi programas y los YouTubes y tantas cosas que tiene su página web, su libro. Me llamó mucho la atención lo que dice el ¿Su libro. libro? ¿Cómo que su libro? Sus libros. Ah, bueno, yo Más tengo de hipnosis introspectiva, terapia regresiva, la de 40 Celia. libros. Te muestro Ah, bueno. algunos. Ah, pero venga, es que yo estoy viendo el que está gratis en la página. Este también está gratis. Mira. Las violencias emocionales, ¿ve? Ese. Ah, bueno, ese Mira. no lo conocía. Mira. También está en internet. Hobby. Es que como la imagen está como lenta, aparece al rato. Sí. La revista del aficionado, Hobby, también está en internet gratis. Electrónica fácil. Bueno, al rato aparece electrónica. Y otros libros distintos. Más de 40 y están gratis en internet. Electrónica fácil. Bueno, Electrónica fácil para la aficionada a la electrónica. Revista de computadores, de ordenadores. Ay, listo, esta señal está fallando.